Héroes de la chiquitanía, aquellos que ayudan a que nuestra naturaleza tenga un futuro. Y hoy vamos a conocer la historia de Eliana Álvarez, de 43 años, una profesora que ayuda a preparar la cena para los héroes. Mi nombre es Eliana Álvarez. ¿Cuál es su edad? Mi edad es 43 años. ¿De dónde viene? Yo soy de Concepción, soy profesora del área rural de la Unidad Educativa Javier Zoquerén Núñez. ¿Por qué decidió ser voluntaria? El mismo nombre lo dice, ¿no? Ser voluntario, pues ayudar, colaborar para todas las personas que vienen a ayudarnos acá a nuestra naturaleza, la madre tierra, que la cual estamos sufriendo por el clima, más que todo, si usted lo ha visto, el humo, la polvareda está seco, ¿no? Por eso mismo. Desde lo que hace, ¿cómo cree que ayuda usted a la naturaleza? Pues trabajando, incentivando a los niños de cuidar la naturaleza, más que todo el medio ambiente, ¿no? De evitar los incendios, porque por una pérdida de la basura al juego, entonces de ahí se nace, ¿no? Si usted fuera el bosque chiquitano y pudiera enviar un mensaje a cada uno de los bolivianos sobre el cuidado que tienen que tener la naturaleza, ¿qué les diría? ¿Qué aconsejaría? Pues incentivar que cuidemos más que todo la naturaleza, nuestra madre tierra, porque gracias a los árboles nosotros pues respiramos, ¿no? Un aire puro. Y esta es la cuenta institucional de la CEPAD, Banco Visa, número de cuenta 09-62-74-0022 en bolivianos y el NIT 12-81-97-029.